pase el rato. Vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato. Ay, si tú quieres gozar, vente a gozar a los Marlins un rato. Que vamos a ganar. Y como dice, bueno, es un equipo muy joven, que tiene mucha, oportunidad para ser grande algún día, pero este año no creo que vamos a llegar a ninguna parte. ¿Tú crees que lo que hizo Jared Gitter está bien? Él hizo como cualquier hombre de negocio lo que tenía que hacer. Y empezaba por abajo para después subir. Reinaldo Carrillo. Reinaldo Carrillo, ¿dónde vives? Pembroke Pines. Pembroke Pines. Un equipo que va a jugar sin presión, ya que la única presión que van a tener es la que ejerza Jared Gitter. ¿Tú crees que este equipo va a ser mejor de lo que la gente espera? Sí, yo pienso que sí, hay que darle el beneficio de la duda a Jeter, y hay piezas ahí que se pueden tocar, Justin Bour, Martín Prado, Miguel Rojas, yo pienso que el equipo va a estar respondiendo. ¿Título? Broderick Serpa, director de Deportes Actualidad Radio. Broderick, ¿qué te parece este equipo de los Marlins de 2018? Muchas personas no confían en él, un equipo joven. ¿Qué te parece lo que ha hecho Derek Jeter? Bueno, lo que ha hecho Derek Jeter tiene dos pases. La primera es el equipo, que el equipo por supuesto es un equipo endeble, un equipo que no va a llegar a mayores cosas, pero lo que ha hecho adentro de la organización es muy interesante. Es la primera vez que este equipo tiene una reorganización al interno. Hay un cambio organizacional profundo, se está buscando gente con mucha experiencia que viene de otros lugares y que va a aportar esa experiencia para el crecimiento de esta organización.